abrimos el debate de algo que en realidad empezó, Enrique, cuando, por lo menos en esta ocasión, empezó cuando Santiago Peña respondió una pregunta de Luis Vareiro en Radio Monumental. Así es, casi a quemarropa. Porque si bien es algo que se debate, Santi, vos sabes, en AM varias veces tuvimos los candidatos presidenciales, y parece que llega un momento dado en el que se van tocando ciertos temas polémicos y cada uno va aferrándose con su postura a ciertos proyectos o ciertos temas. Acá se salió todo el esquema, porque el que ni siquiera es candidato todavía, oficialista, colorado, prácticamente se aferró a una causa que va más con otro sector políticamente hablando. Yo no sé si se aferró. Claro, pero dio una opinión, pero tocó el tema. Y lo hizo, como dice él, de manera muy cándida. Pero saliéndose del esquema. Claro, ahora, absolutamente. Decir que se aferró me parece que es mostrar como una causa que a partir de ahora va a defender Peña y claramente ya dijo que no lo va a hacer. Claro, no aferrándose, entonces corrijo, pero sí tocando un tema fuera del momento en el que habitualmente se toca. Y mostrándose estando a favor de algo que generalmente la izquierda es la que suele abrazar este tipo de causas, ¿verdad? Lo que dijo Peña es, yo soy un defensor de la libertad, sí. Soy un defensor de la vida, no estaría de acuerdo jamás con el matrimonio igualitario, no lo promovería, pero no tengo por qué impedirlo. Claro, eso ya dijo después de haberse corregido. Sí. Pues la primera vez, digamos, dijo, sí, yo estoy a favor de la libertad. Es como que es muy raro que el colorado, y más el oficialista de vuelta, diga eso. Pero creo que la diferencia se entiende. Oh, totalmente. No lo va a promover, no lo va a plantear en una plataforma electoral, pero respeta la libertad y dice, si eventualmente se debate, yo no tengo por qué oponerme. Pero si tuvo que salir a aclarar eso es porque el debate demasiado ya se abrió. Absolutamente. O sea, se debatió y se dijo demasiadas cosas sobre este tema y dejó en offside a muchos sectores, incluyendo los propios defensores de esta causa. Hoy vamos a debatir sobre eso, el debate prematuro. Así es, el debate prematuro. Material. Hay temas polémicos y controversiales que siempre generan debate y levantan polvareda. Aborto, eutanasia, marihuana, unión civil entre personas del mismo sexo, causas que históricamente fueron abrazadas por sectores progresistas y rechazadas por conservadores. Temas que aparecen en los debates entre candidatos a pocos días de las elecciones, cuando las listas ya están aseguradas y los votos duros están asegurados. Salirse de este manual de procedimiento, sí o sí, tiene un costo político. En estos días, Santiago Peña tenía la difícil tarea de sonreír, saludar y repetir el nombre de Horacio Cartes 1000 veces para tratar de caerle bien a los seccionaleros. No podía salirse de la línea ni un solo milímetro. Sin embargo, habló de uno de los temas prohibidos. El tema del matrimonio gay. Yo estaría a favor. Estaría. Yo no tengo ningún inconveniente, creo en la libertad. Hagamos un poco de memoria. Su mentor, Horacio Cartes, alguna vez habló también sobre este tema. ¿Qué te jode que se casen dos tipos? A mí no me jode, pero tengo un hijo que no me gustaría, si yo digo esto, comparto. ¿Qué pasa si él te dice, papá, me quiero casar con Robertito? Y me voy a dar un tiro en la bola. La postura de Peña es totalmente opuesta a la de Cartes. Su forma de argumentar también. Desarrollar esa capacidad, la tolerancia, la empatía, yo creo que es demasiado importante. Soy una persona muy ¿Vos tolerante. ¿Vos sos creyente? Soy creyente. ¿Católico? Católico, apostólico, romano y practicante. El hombre que trata de mostrarse lo más colorado posible dijo algo que suena a muy poco colorado. Yo estaría a favor. Fue una movida tal vez improvisada y muy arriesgada políticamente hablando. Por otro lado, el adversario Mario Abdo Benítez encontró la oportunidad perfecta para contraponerse al candidato cartista. Su respuesta fue lógica. Yo respeto a todos quienes deciden optar por su condición de vida. Yo respeto personalmente, pero hoy nuestra Constitución es clara. Y yo no considero que el Partido Colorado, que fue defensor y tuvo una posición histórica pro vida, pro familia, el Partido Colorado hoy deje de defender una posición histórica que tuvo el pueblo. Hasta las organizaciones que luchan por el matrimonio igualitario quedaron descolocadas.
se encuentran en la incómoda posición de tener que apoyar lo que dice el candidato oficialista. Desarrollar esa capacidad, la tolerancia, la empatía, yo creo que es demasiado importante. Les toca estar incómodamente de acuerdo con un candidato colorado cartista y de derecha. Por otro lado, los sectores de izquierda que siempre apoyaron esta causa también están incómodamente de acuerdo con este eventual adversario. Están casi todos en la obligación de salir a apoyar con más fuerza que Peña para cuidar celosamente la causa que les pertenece. Suena fácil, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué tienen que hacer ahora? Los religiosos no tardaron en alzar la voz sobre el tema. Evangélicos y católicos que operan abiertamente cada vez que se insinúa un debate sobre el tema. Los principales lobistas contra el matrimonio igualitario no podrían faltar en esta caravana de repercusiones. Si la guerra por el trono ya había instalado el viejo debate entre técnicos versus políticos, ahora se instala otro debate mucho más intenso y controversial. Algo que no gusta nada a los conservadores. Definitivamente se movió el tablero. Nueve de la noche con 21 minutos y ya está con nosotros Diego Bazán, director de Todo Mejora Paraguay. ¿Qué es Todo Mejora, Diego? Contanos un poco. Bueno, primeramente gracias a la producción del programa por la invitación. Bueno, Todo Mejora es una organización que trabaja en la educación y la prevención de bullying homofóbico. O sea, educación de derechos humanos y prevención de bullying homofóbico. Y básicamente dentro de la plataforma que tienen ustedes, el matrimonio igualitario es una de las luchas y una de las causas también. También, ¿verdad? Para nosotros institucionalmente creemos que el matrimonio igualitario es un objetivo, ¿verdad? Pero a largo plazo. Porque creo que antes de debatir intensamente sobre el matrimonio igualitario, hay demasiadas leyes básicas que no están aprobadas acá en el país. Entonces, eso es lo más importante que creo que hay que pelear primero para que el sumum de todo eso sea el matrimonio igualitario en el futuro, ¿verdad? Pero eso sí es una de las agendas a nivel institucional y también en otras organizaciones aliadas. Nosotros tenemos ahora en contacto a Paul Landó, que es un paraguayo que está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Él se casó con otro hombre y me encantaría poder definir con Paul sobre todo por qué toma esa decisión y sobre todo desmitificando aquello de la historia de amor que termina en un altar que muchos consideran cuando se menciona lo del matrimonio igualitario y sobre todo, ¿cuál es la implicancia del matrimonio igualitario, pero desde la perspectiva de un derecho civil? Paul, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Telefuturo. Buenas noches, Santi, ¿cómo estás? Bien, señor, excelente. Paul, contanos un poquito, estás ahora en Estados Unidos, contanos sobre esta decisión que tomaste, tuvo una repercusión tremenda en Paraguay, pero sobre todo, ¿por qué lo hiciste desde una perspectiva de derecho o desde una perspectiva que... ¿Dónde se ubica esta decisión que tomaste, Paul? Por la única decisión de que estaba enamorado. Esa es la respuesta. Pero me pasó algo súper simpático. Como mucha gente dice que estamos tratando de destruir a la familia. Y hasta ahora no destruí ninguna familia, Santi. Ninguna. Tengo todos los días contados. Estoy tratando de que se me acerque alguna familia destruida. Todavía no pasó nada. Pero hace 4 meses que estoy casado, me casé porque estoy enamorado y lastimosamente Paraguay no puede tener esto. Estados Unidos sí me da mis derechos, que es algo que veo positivo en este país. Si fuera por mí, me encantaría que Paraguay me dé todos mis derechos también, pero bueno, decidí casarme y estoy en Estados Unidos, estoy feliz. Uh-huh. Y te casaste, porque eso me parece una cuestión fundamental, Paul, para abrir un poco el debate. Hay dos cuestiones que son relevantes que creo deben tocarse necesariamente. Tu decisión decís me casé porque estoy enamorado, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de derechos te permite gozar de manera plena el matrimonio igualitario que te es efectivo en los Estados Unidos y no así en Paraguay y en muchos otros países en realidad? Bueno, yo por ser extranjero tengo un plus de derecho también por ser extranjero.
pero en general lo que tenemos de derechos acá es el tema de impuestos. Tenemos la posibilidad de tener un seguro médico familiar, porque somos una familia. Tenemos el derecho de, bueno, acá también hay leyes de antidiscriminación. Si me preguntás si me sentí discriminado alguna vez acá, y no es la primera vez que estoy viviendo en un país del primer mundo, estuve viviendo en España también, y hasta ahora no me sentí nunca discriminado porque soy un hombre gay y tengo todos los derechos que cualquier otra persona puede llegar a tener en todo el mundo, en Paraguay, por ejemplo. Uh-huh. Esos derechos tienen que ver inclusive posteriormente con la posibilidad de heredar. En Paraguay podría guardar relación inclusive con un derecho social. Por ejemplo, lo del Instituto de Previsión Social. Tener también la pareja de otro hombre o la pareja de otra mujer los mismos beneficios consagrados para cualquier otra pareja heterosexual, Paul. Exactamente. Esos derechos y también, bueno, podemos hablar de un montón de otras cosas, como dijiste, la herencia. La herencia es algo súper importante. Acá hubo un caso muy importante en Estados Unidos, no me acuerdo bien en qué año, pero trató justamente sobre una pareja gay que cuando no estaba todavía el matrimonio igualitario legalizado, esta pareja... uno de los hombres falleció y el otro hombre no tuvo derecho a nada, no tuvo herencia, no pudo asistir al velorio, no pudo irse al hospital en los últimos momentos de vida, ¿verdad? De la pareja, y ellos estuvieron juntos por más de 10 años y esta persona no pudo tener ningún derecho porque en ese momento en Estados Unidos no estaba permitido. Ese fue uno de los casos más importantes y que se llevó también a la parte legal y también hizo un cambio en general en Estados Unidos. No solo ese caso, hubo muchos casos, pero ese fue uno de los casos más importantes. Hay un documental súper interesante sobre este tema y sobre esta historia que hay está en Netflix, por ejemplo. Paul, quiero que te quedes con nosotros, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa se va a sumar también a la mesa de AAM el pastor Emilio Agüero. Para mí es relevante explicar el porqué de un religioso dentro de una mesa donde se debaten derechos civiles, porque indefectiblemente son actores sociales que terminan teniendo incidencia en las decisiones que toma un Congreso. Es absolutamente, me parece, oportuno mencionar que este país es un Estado laico, que Paraguay separa la relación y es independiente de la relación Iglesia-Estado, pero el ejemplo del debate respecto a la enmienda constitucional ya nos ha demostrado ampliamente la incidencia que sigue teniendo en debates de cuestiones de Estado la Iglesia en sí. Cuando se debate el matrimonio igualitario, las organizaciones religiosas tienen una preeminencia importante dentro de ese debate y con ellos mismos queremos hablar y debatir por qué consideran deben ser protagonistas de un debate de derechos sociales o derechos civiles. Pero vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa ya se suma con nosotros el pastor Emilio Agüero también en esta edición de AM 21-28. Volvemos en breve. Seguimos haciendo AAM, estamos en vivo a través de Telefuturo y ustedes pueden seguir también el minuto a minuto de lo que ocurre en la pantalla de Telefuturo en las cuentas oficiales de AAM, arroba algo anda mal, en Twitter y también estamos en Facebook. Vamos con vos de vuelta, Sandy. Gracias, Enrique, muy amable. 21:33. Diego, ¿por qué ustedes en todo momento como organización, otras organizaciones que defienden derechos de personas de la comunidad lésbica, gay, trans en Paraguay, hablan de sacar a la Iglesia del debate? Entiendo plenamente, como decía hace rato, que somos un Estado laico, pero ¿no sería eso desconocer la incidencia que sigue teniendo la Iglesia dentro de un debate que de por ahí podría ser mucho más fructífero
si se aclarara que la Iglesia puede tener una opinión, pero no debería esa opinión interferir en cuestiones de Estado. No sé si se entiende la diferencia. Sí, es muy ambiguo también, ¿verdad? Mm. Yo creo que no hay que culpar a la Iglesia que todos son conservadores o que todos están en contra del matrimonio igualitario o que todos no son capaces de comprender una situación de una pareja homosexual o lésbica. Hay cristianos, por ejemplo, que están muy, muy a favor. Nosotros tenemos, hace poco hicimos ya contacto con un grupo que se llama Cristianos por la Diversidad. Son jóvenes cristianos que están a favor de la diversidad que hay en lo que nos rodea, ¿verdad? Que eso implica ya la comunidad LGBT y otros tipos de religiones también, ¿verdad? Personalmente, sacar a la Iglesia creo que no es sano tampoco, ¿verdad? Para mí es importante la opinión de la Iglesia, pero sí es importante que no se meta en cuestiones de Estado. Porque al meterse en cuestiones de Estado está afectando la vida, la felicidad y los sueños de miles de chicos, de miles de personas. Y eso es lo que no entiende, creo, la Iglesia o muchos padres de la Iglesia o pastores de la Iglesia, especialmente cristiana acá en Paraguay. ¿Verdad? Yo conozco muchísimo, por ejemplo, la comunidad judía con quien yo trabajo día a día, es mucho más tolerante que los cristianos con quien también me rodeo, ¿verdad? Y creo que también depende mucho de la educación que tengan sus miembros, depende mucho también de la empatía que tengan y dentro de todo eso también de qué tan cerrado estén, ¿verdad? A los cambios, porque yo creo que tienen miedo a los cambios, eso es lo que yo veo y siento más. Uh-huh. Por eso es que se meten y se involucran en cosas que le deberían de... O sea, está bien que prediquen. Claro, pero vos sos consciente que la Iglesia no puede ser indiferente al debate. Claro. Finalmente forma parte de la sociedad, es una comunidad numerosa. Reitero, plenamente el Estado debe ser laico, pero en la práctica, en la realidad, vemos que hasta la Iglesia interfiere en cuestiones que tienen que ver con el debate de una enmienda constitucional, por ejemplo. O sea, sí. Se da en la práctica la incidencia de la Iglesia tarde o temprano. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Sé que es muy positivo también, en el caso de la enmienda con el presidente cuando presentó su nota a las autoridades de la Iglesia aquí local, me parece muy positivo, pero también eso es como una falta de respeto, no solamente a la gente que no es creyente, también a las otras comunidades religiosas que viven aquí en este país. Mm. O sea, acá hay una comunidad árabe muy grande, hay una comunidad judía pequeña pero respetable, y yo no veo que esas dos comunidades religiosas se estén metiendo en cuestiones de Estado. O sea, Paul, en Estados Unidos, ¿cómo fue la experiencia en cuanto a la aprobación del matrimonio igualitario? Y me imagino que la incidencia de la Iglesia también fue importante, ¿o es muy diferente respecto a lo que se vive en Paraguay cuando se plantea el debate de la aprobación o no del matrimonio igualitario? Bueno, hay dos detalles que son los que me di cuenta acá en Estados Unidos. Uno, una tendencia que empezó a finales de los 80 y a comienzos de los 90, que fue la cantidad de gente, de hombres, mujeres, homosexuales que fueron saliendo del closet. Y lo que hizo eso fue que pase de aproximadamente un 40% de aprobación al matrimonio homosexual a prácticamente un 80%. Estamos hablando de 350 millones de personas aproximadamente. Y esa tendencia se dio porque cada vez más gente conocía personas que eran homosexuales. Entonces, la percepción que tiene la gente acerca de la homosexualidad fue cambiando en Estados Unidos. Esto empezó a finales de los 80 y igual tomó su tiempo para que en todo el país sea legal. Eso por una parte. Y lo otro con el tema de las iglesias, lo que quería aclarar es que la diferencia de por qué tenemos que alejar a la iglesia de esto es porque religiones y creencias hay muchas. Pero lo único que tenemos en común es que todos somos seres humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando sobre la vida de otras personas. No lo que vos creas, sino que todos en común tenemos que somos seres humanos. Y eso es importante.
A mí me hubiera gustado incluirle dentro de este debate al pastor Emilio Agüero, también él está con nosotros en Piso de AM, pero claramente no quiere entrar en ningún tipo de debate mano a mano con Diego ni con Paul tampoco. Creo que lo podemos hacer dentro de un ambiente de respeto, creo que lo podemos hacer dentro de un debate de entender por qué consideran que la Iglesia debería interferir en este tipo de debates o por qué la Iglesia debería estar fuera del debate como plantean las organizaciones, como el caso de lo que sucedió en Estados Unidos que decíamos con Polo, el caso que mencionaba Diego también. Vamos a hacer en todo caso el debate de manera separada, salvo que el pastor acceda a poder hablar con ellos también y que podamos conversar. Nosotros somos respetuosos, Santi. Creo que el pastor tampoco tiene problema en hacerlo. De hecho, gracias, pastor, por venir. Gracias por sumarte al debate. Gracias. Porque creo, pastor, que es relevante explicar la posición de la Iglesia, por qué considera tiene participación en este debate. Primero, quiero preguntarte, dentro de un Estado que es laico, ¿qué participación realmente debería tener la Iglesia y qué incidencia en un debate de derecho civil, donde no se habla de una incidencia religiosa? ¿Por qué ustedes consideran que sí tienen prerrogativa para poder opinar respecto a cuestiones de Estado? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron recién. Yo creo que al ser el Estado laico, la Iglesia ni ninguna otra organización ajena a ella tiene por qué inmiscuirse. Pero sí creemos que tenemos derecho a opinar y a debatir, porque es algo que nos va a afectar. Ahora, no nos va a afectar que dos personas del mismo sexo que se amen vivan juntos. No nos va a afectar que ellos pidan tener, digamos, seguros o temas hereditarios de la pareja, de que vivan juntos. Eso no le va a afectar a nadie, eso es la decisión de cada uno. El problema es que todo esto, yo creo que ahí hay que ser honesto y pido acá a los amigos que están debatiendo, ¿verdad?, para hacerlo bien y que la gente entienda que detrás de todo esto, no digo toda la colectividad homosexual de ninguna manera, una minoría ideologizada, una minoría radicalizada está queriendo llevar adelante como un primer paso el casamiento homosexual para luego meter un montón de cuestiones que sí me van a afectar ya a mí como parte de esta sociedad, a mi familia, a la comunidad a la cual pertenezco, y de alguna manera, y podemos desarrollarlo durante el programa, va a atentar contra la libertad de un montón de personas. Yo tampoco quiero que los testigos de Jehová entren y exijan al gobierno que nadie haga transfusión de sangre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no me puedo meter en eso. Nadie se debe meter en eso. Pero sí hay que debatir y hay que hablar qué implica realmente el matrimonio homosexual, que es mucho más que solamente nos presentan casi románticamente de que dos personas que se aman quieran hacer su vida juntos, lo cual pueden hacerlo. Creo que no hay ningún problema. Ellos plantean de que hay tres problemas que hay si es que no se casan. Un tema es el derecho hereditario. El otro tema es la discriminación, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo también pertenezco a una minoría, 7% evangélicos somos. Le agradezco a Dios que los católicos no son como los yihadistas musulmanos, si no estaríamos todos sin cabeza. Y el tercero es también que el tema de los seguros sociales, etcétera. Todo eso se puede zanjar sin ningún problema, sin necesidad de meter la figura de matrimonio igualitario. ¿Y la figura de la unión civil igualitaria? Bueno, yo creo que, yo no soy abogado, te soy sincero, ¿verdad? Soy una persona que leo, pero no te puedo decir si soy un abogado. Me hubiese encantado, por ejemplo, que esté en una ESA, en una oportunidad, te doy un nombre, Hugo, de la Fundación ISOS, que ellos no tienen nada que ver con religión, pero están también en contra del matrimonio homosexual, no porque dos personas que se amen y vivan juntas, sino porque detrás de esto está la ideología de género, que sí, es algo radicalizado, peligroso, que va a coartar mi libertad, la tuya y de la que cualquiera que esté en contra de todo esto que se quiere venir. Y que lo vemos ya en otros países, como podemos verlo en un rato. El caso de lo que se da en... sí, Paul. No, solo quería recalcar que si tengo que darle la razón al pastor, yo veo una catástrofe acá en Estados Unidos, realmente una gran catástrofe con el casamiento homosexual. Yo te digo algo, Santi, acá la vida, para todos, tenemos los mismos derechos, vivimos súper bien. Lastimosamente no puedo tener esa misma vida en Paraguay, y no estoy hablando de una manera económica, estoy hablando de una manera de respeto, una manera de tener todos los derechos, y respeto su opinión, pero como dijimos, estamos en un país laico,
y lastimosamente, si vamos a tener que escuchar a todas las religiones, vamos a tener que hacer un montón de cambios y no podemos irnos por ese lado porque vamos a armar un verdadero desastre en nuestro país. Pero con todo respeto, señor pastor. Bueno, está bien, pero para él lo ve todo maravilloso en los Estados Unidos, pero por lo menos la gente con quien yo contacto, pastor, hace poco, un pastor que trabaja juntamente con nuestra organización en la ciudad de Texas, en la gobernación anterior, donde una mujer que era abiertamente lesbiana, había solicitado que todos los pastores puedan poner por lo menos con 3 meses de anticipación sus prédicas para ver si no eran homófobas. Entiéndase todo lo que no esté de acuerdo con ideología de género, que es todo un tema para debatir. Eso se logró gracias. Eso se logró gracias a Dios, eso paró. Yo creo que Paul te escuché, me gustaría que me escuche un poco y después también yo te escucho a vos. Perdón, pastor, sí. No, está hablar, bien. Entonces, ella pidió que se controle las prédicas 3 meses antes de anticipación de entregar. ¿Quién logró que eso se pare? El conservador George Bush, expresidente de los Estados Unidos. Pero fue todo un tema, pero que todos los Estados Unidos participó en el debate. Iban a coartar la libertad de los pastores y de los sacerdotes y de quien fuera que estén en contra de la ideología de género. Yo no podía hablar, por ejemplo, en contra de la homosexualidad, que para los valores bíblicos morales es un pecado. Para los valores bíblicos morales va en contra de nuestros principios, los cuales hay que respetar. Nosotros tampoco pedimos que a los homosexuales se les maten, no pedimos que no tengan seguro social, no pedimos que no tengan, que no vivan juntos. Ningún grupo religioso, por lo menos en Paraguay, va y le persigue. Yo acá no le conozco a Bazán, le puedo saludar sin ningún problema. No, en la iglesia está lleno de homosexuales, le apoyamos, le ayudamos. Lógicamente, no pueden tener un liderazgo porque si su moral no va acorde con la palabra de Dios, no pueden estar así como yo en un club que tiene sus reglas y que yo tengo que adecuarme a esas reglas. Pero, hay homosexuales en la iglesia, residen en consejería, no le discriminamos. Eso es más, yo no sé si más organizaciones le ayudan a los homosexuales en su estado emocional, anímico, espiritual, como lo hacen la iglesia evangélica y católica. No sé, habrá. No sé qué organización le puede ayudar tanto a ellos como nosotros lo hacemos. Recibimos travestis, transexuales, homosexuales, parejas que van de la mano, en más que vencedores se han ido y nadie le ha marginado ni le ha pedido que se retire. Claro, pero los reciben desde la idea o la concepción de un trastorno o desde la idea de abrir la iglesia para personas que gusten del mismo sexo, porque creo que hay diferencia. No, hay algunas iglesias que más bien son sectas, que son iglesias de homosexuales, donde admiten el estilo de vida. Yo no quiero ofender a nadie, pero la Biblia y la moral bíblica habla de que un heterosexual promiscuo también tiene que ajustar su conducta a lo que dice la palabra de Dios. Si no quiere hacerlo, es libre de no hacerlo. El problema es entrar en un ambiente donde uno no está dispuesto a seguir las reglas. Es lo que la palabra de Dios dice, es lo que nosotros creemos. Algunos homosexuales se han reunido porque son creyentes y organizaron su propia iglesia. Que lo hagan, nadie lo va a prohibir. Diego. Pero por lo menos en una iglesia seria y bíblica eso no es factible. Bueno, yo creo que no sé si tan... Un segundito, Paul, le quiero preguntar acá a Diego también que está con nosotros algo. Yo no sé si tan... O sea, para mí el hecho de que ustedes no acepten a gente que ejerza liderazgo es discriminación. ¿Por qué? Y porque están separando al otro que sí sigue las líneas y al otro que no. Bueno. Al vos o a la iglesia al estar separando dos tipos de personas, heterosexuales y homosexuales, uh-huh. Este sí tiene todo el camino a seguir el liderazgo y vamos a promoverle dentro de la iglesia y este no. Entonces vamos a tratar de cambiarle o reconvertirle, como se suele decir. Separarlo por su elección sexual. Claro, eso es discriminación. No es discriminación. No, claro es que sí. Es discriminación que yo quiera ser presidente de Cerro Porteño siendo limpista y queriendo llevar a la barra de Cerro. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver, ¿sabes por qué te decía personales? No, tiene que decir así porque usted, por ejemplo, yo creo que pertenece a una asociación, a mí no me vas a recibir tampoco. Si yo voy a estar fungiendo mis ideas diciendo que la homosexualidad es un pecado, que es una mentira, que es un engaño, que es un trastorno. No voy a encajar. Bueno, la respuesta pero está... No va a encajar un homosexual en una iglesia porque hay parámetros morales. Pero eso, discúlpame, eso, ¿cuál es tu nombre? No te quiero decir por tu apellido. Diego, discúlpame. Pero de Diego. Hecho no estamos hablando de la intención de legislar para que Bazán o para que Paul vayan a la iglesia. No. Estamos hablando para que dentro de un Estado laico sí. Gocen de plenos derechos como cualquier otra Me persona. Me parece correcto y que lo tengan. Pero el matrimonio homosexual es el primer paso para entrar una ideología llamada de género,
que es tan y más peligrosa que cualquier grupo talibán que pueda venir en el país a instalarse, lo cual vos y yo estaremos en contra. Yo creo que la ideología de género, o sea, hablar de ideología de género no es imposible porque el sentimiento no es una, no es una filosofía, Paul, no es una idea. Yo te voy a explicar por qué. Un segundito, pastor. Paul. Bueno, señor pastor, usted me dijo, ustedes son del 7%, dijo evangélicos. Sí. Ok, nosotros somos el 10%, los homosexuales, ese es un cálculo aproximado, o más inclusive. Pero usted estaba diciendo que ustedes tienen miedo a perder derechos, y es justamente no da gusto, ¿verdad, pastor? No da gusto perder derechos, no da gusto de que por culpa de otro grupo no tengan los mismos derechos, así mismo nosotros nos sentimos. Entonces, yo creo que tiene que haber un acuerdo, nosotros no nos queremos meter con tu iglesia, nosotros no nos queremos meter con ninguna iglesia, solo queremos ser felices, queremos tener nuestros derechos, y yo creo que tiene que haber un punto medio, no irnos a un extremo y no irnos a otro extremo, sino que buscar la felicidad de todos. Vos tenés que ser feliz, yo tengo que ser feliz y todos tenemos que ser felices. Eso creo que es lo que estamos buscando todos como seres humanos. Estoy de acuerdo. Y te aliento en tu proyecto de vida a que seas feliz, como vos mejor te parezca, ahora que eso esté bien. No, es que ya estoy feliz, pero gracias. Es otra cosa, pero quiero decir una cosa nomás. ¿Vos le conocés a Javier Bongi Baul? ¿Le conocés? Disculpame si pronuncio mal su apellido. Él es el activista gay más influyente de Francia. ¿Quién es este personaje? Es un hombre que está liderando un grupo de tanta influencia que juntó 200.000 personas en París para manifestarse en contra del matrimonio gay. Él es de una organización que se llama Más Gay, Menos Matrimonios. Él está totalmente en contra de todo casamiento de homosexuales y de adoptar hijos entre ellos, porque ellos en Francia gozan de todos los derechos que según los homosexuales paraguayos y latinoamericanos solamente lo van a conseguir si se casan. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué dijo este señor? Él dijo que hay una dictadura de parte de un grupo pequeño que no le representa, llamado, por ejemplo, lo que lidera acá Simón Casal, después te voy a hablar un poco de ese tema también de Somos Gay, de Para Gay, no sé qué otra organización más. ¿Qué quieren justamente imponer su ideología en nuestros colegios, reeducarlo a nuestros hijos, hacer una reingeniería social, de lo cual te vas a asustar a dónde quieren llegar. Es una agenda, no es nada oculto, está ahí en sus muros de Facebook, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuál es el tema? Él dijo que es algo absolutamente falso de que todos los homosexuales están redeprimidos porque no hay casamiento gay. Apenas el 1 al 2% de toda la colectividad homosexual está de acuerdo con esta carrera. Ahora, él dice, tantos somos los que estamos en contra en el mundo que se denomina la mayoría silenciosa, porque prácticamente no hablan, porque no le interesa este tema. ¿A este tema quién le interesa? A los grupos radicalizados de izquierda que están abrazando justamente este tipo de ideología que ahora quieren meternos en nuestros colegios, Andy. Ahora, pastor, de derecha, por ejemplo, señor. Bueno, está bien, bueno, está bien, pero vos serás derecha, pero la mayoría de estas organizaciones no, sí, se aportan a la sí izquierda, vamos a ser sinceros. Eso sí, Cristina ahora, Kirchner, Bachelet. A mí me parece irrelevante de qué posición ideológica o de izquierda o de derecha sean. Estamos en una sociedad que debería respetar. Perfecto. Antes también se satanizaba a la gente de izquierda. Pero ese no es el punto. El cuco era que las mujeres no puedan votar y demás. Creo que si mezclamos todo y metemos en una licuadora, vamos a alienar el debate de una manera irrelevante. Ahora, lo que sí creo que es relevante, pastor, es sí, dentro del debate, yo insisto en esto, yo creo plenamente en un Estado laico. Muy bien, también. Pero indefectiblemente hemos visto ejemplos donde la iglesia sigue ejerciendo, y eso sos consciente, Paul, sos consciente, Diego, sigue ejerciendo de una manera importante una presión. Mm-hmm. Cuando Ibáñez habla desde su banca como diputado, Ibáñez representa hoy el pensamiento de una porción de la iglesia evangélica a la que él se convirtió ya. Uh-huh. A partir de ahora. A Ibáñez podemos cuestionarle que tenga caseros en su casa y que la iglesia no reclame una situación como esa y se calle y mantenga el silencio, por ejemplo, pero ahí también estaríamos mezclando absolutamente todo. Ahora, lo que te pregunto, pastor, es si acá lo que se debate es la unión civil igualitaria y vos decís que no tenés ningún problema con esos derechos en particular, claro, ¿por qué metemos a otro tipo de derechos que pudieran llegar a reclamar en un futuro? Vos decís ideología de género, pero acá no estamos debatiendo las cuestiones ligadas a ideología de género, que podríamos debatir inclusive a ver cuál es el temor a qué tipo de cosas en particular,
Pero hoy no estamos entrando a ese debate. Bueno, vos estás de acuerdo, decís, mañana, por ejemplo, se plantea que las personas del mismo sexo puedan heredar. No tenés ningún problema. No tengo problema. No tenés problema que personas del mismo sexo puedan gozar del seguro de Instituto de Previsión Social al mismo, de la misma forma que parejas heterosexuales. Ahí tengo un cuestionamiento, pero es más profundo llegar al tema y vamos a desviarnos, como decís. Pero en líneas generales tampoco tengo problema. Creo que como ciudadanos paraguayos tienen que tener acceso a todo tipo de garantías de salud, de educación, de no discriminación, de poder caminar tranquilo por las calles, de poder hacer todo lo que quieran. El tema, Santi, es esto. Y ahí la gente tiene que entender, porque muchos dicen, ¿y qué importa que se casen? Sí importa que se casen. Lo que no importa es que vivan juntos, lo que no importa es que hagan un proyecto de vida juntos, lo que no importa es que tengan todas las garantías civiles juntos. El que se case es un bagaje, no podés vos separar el casamiento gay con la ideología de género. Y es ahí donde estamos manifestándonos. ¿Por qué? Porque es una minoría que quiere implantar una reingeniería social que me va a afectar a mí, a mi familia, a la educación de mis hijos, a la patria potestad mía, no como religioso, como ciudadano. Además del matrimonio igualitario, Paul, ¿cuál es la ideología que vos tenés dentro de tu plan, digamos, además de casarte y ser feliz, como dijiste hace rato? Bueno, yo no tengo ningún plan, pero yo hago lo que venga primero y tratar de disfrutar la vida. Pero yo entiendo el punto de vista del pastor, entiendo muy bien eso, pero como le dije, él es parte de un 7% de esta religión y hay otras religiones que piensan diferente. Algunas están tienen un pensamiento muy parecido, otras muy diferentes. Entonces, lastimosamente, a mí no me parece coherente un debate sobre algo que es sobre nosotros como personas, que tiene que ver con el gobierno y la ley, y que ponga su punto de vista. A mí me parece súper, súper, súper correcto eso. Pero no va. O sea, no tiene ninguna relación a cómo yo estoy viviendo mi vida, por ejemplo. Y con el ejemplo de las grandes potencias, países donde, inclusive del tercer mundo, como Argentina, como Brasil, que todo lo que este señor está diciendo para asustar no es real. Es mentir de una manera grotesca. Y yo quisiera que seamos un poco más serios para poder llegar a una verdad. Ahora, si el tema es polemizar, el tema es tirar y disparar. Yo acá tengo datos. Te presenta, Paul, como que todos están re felices en Europa, en Finlandia, en Suecia, en Argentina por este tema. Es la gran mayoría que está en contra. Es una agenda, es una minoría radicalizada. Paul, no vaya a presentar la cosa como una cosa tan preciosa que la gente está todo el día saliendo a las calles festejando este tema. La gran mayoría está en contra de esto, por lo que representa la ideología que entra. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el debate abierto, porque a mí lastimosamente lo que van a hacer es sacarme del aire porque me estoy pasando el tiempo ya en este momento, pero me parece oportuno que lo hagamos de esta manera, porque la iglesia va a seguir teniendo incidencia indefectiblemente. La comunidad LGTB tiene todo el derecho de poder traer su agenda y decir nosotros queremos debatir estos temas también, y los padres de familia meterse en el debate, o sea, todo finalmente debatir porque somos actores dentro de la sociedad. Ahora, cuando en base a preceptos religiosos de los cuales debemos ser independientes se termina legislando, ahí creo que tenemos un problema. Por lo menos en mi parte no hay preceptos religiosos acá metidos. Pastor, te agradezco por estar con nosotros. También, antes de Diego, terminar, te agradezco, se me fue el tiempo. Yo lo que quería aclarar nomás para cerrar es que por más que seamos minoría, Pastor, por más que seamos 10, tenemos derecho. Vamos a hacer la pausa. El Estado tiene que totalmente de acuerdo, Diego.